Сейчас будет бомбический пранк. Sí, que me levanto ya, que pesados, tío. Ну, сынок, пожалуйста, вставай. Мама, ya, vete, vete, вставай. Vete, vete, que sí, que pesada, tío. Бомбический пранк идет по плану. Удачно. Да. Все, учиться ты не хочешь. Хочешь самостоятельной жизни. Все, свободен. Чемоданы мы тебе собрали. Если вам нравится, я рекомендую. Все, все, вызывай такси. Камера, porque... Это чтобы осталось для наших детей. Дюмой, no pasa nada, pero esto me lo voy a llevar. Mis padres me acaban de sacar todas las monedas fuera, pero es que el problema es que no tengo ni puta idea dónde ir. O sea, ¿no os creéis que yo soy millonario y tengo muchísimas casas por ahí repartidas por el mundo? ¿Y ahora dónde me voy yo? Título para este vídeo: youtuber va a vivir debajo de un puente. ¡Perfecto! Vale, chavales, mi nuevo lugar de vivienda. ¡Perfecto! Pero Nico, me acaban de echar de casa, hermano. ¿Me dejarías tu casa literalmente 2-3 días y después me busco yo un hotel, porfa? Que va, no puedo. No puedo, no hay sitio ni nada. Nada, tío. Este fin de complicado, macho. Bro, que va. Lo siento. Me encantaría harta, pero no puedo. Ah, las maletas son mías. Literalmente me roban las maletas ahora mismo y a lo mejor me muero. Que va, harta, que va. No puedo, bro, no puedo. Pues a ver, como ya nos conocemos, si quieres, puedes venirte a Barcelona. Me parece una putísima idea de hoy. Además, si podemos hacer algo guapo, yo creo que está bien, ¿vale? ¿Mañana te viene bien si voy para allá? Me parece perfecto, como si vienes ya, bro, mira, tengo doble cama y todo. Creo que tenemos la solución. ¿Y ahora cómo me llevo todo esto? Pues la broma nos ha salido por la culata. Entrando en el culo de un gnomo. ¡Hala! ¡Dios mío, tú! El camionaco, vaya. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Se está fuera de la maldita carretera! Quiero que todo el mundo se suscriba para que no os pase nada de lo que acabamos de ver. Después de 5 o 6 horas de viaje hasta Barcelona, creo que Attack tiene que estar por aquí porque me ha mandado la ubicación. Vale, chicos, ahí está. ¡Attack! Bro, ¿qué haces aquí? ¿Qué cojones estás haciendo en una puta casa? No es una puta casa, es nuestra casa. ¿Nuestra nueva casa? Sí. La casa del Team 5. Así que, bro, ven por aquí, porque esta casa está llena de sorpresas, llena de misterios, casi te caes, por cierto. Con un truco que tengo yo, la puerta se abre. El truco del almendruco. Así que, una, dos y... ¡Ahora, ahora! ¿Qué? Bueno, bienvenido a la mansión del Team 5. No me lo... El putita... Y yo todavía no he visto la putísima casa, Dios. Me está reventada la casa. No me lo creo. Así se hace en el Team Fox. Da pena. Bro. Da pena, quita. Con el pelo blanco. Así se hace. Estamos todos reunidos. Enseñadme un poco la mansión, por favor. Chilling. Vamos, ven, sígueme. Marta, sígueme. Vamos, cámara, por favor. A ver. Dios mío, qué guapo. No me lo creo, Adridovirus. No. Adrián, no. Adrián, no.
¿Qué haces? Franela, tío, pareces un hipopótamo ahí. Adrián, Adrián, voltereta para atrás. Voltereta, voltereta. Voltereta. ¿What? ¡No! ¡No! ¡Censura eso, editor, por favor! ¡Censura eso! ¡Adrián Virus, dale! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Wow! ¡No me lo creo, tú! ¡Dios mío! ¡Están locos! Esta casa literalmente es enorme. Por aquí tenemos el primer baño con una luz inteligente súper rara, que bueno, que eso a la gente no le interesa. Después tenemos una jodida planta en medio de la casa. Es enorme, tío. Que la casa se Por esta zona, abriéndose la puerta, tenemos la cocina donde están todos los chavalillos. Están haciendo cosas muy raras. Comida que nunca vamos a comer porque yo no me fío de este hombre. Ahora mismo vamos a ir al sotro donde guardamos a la gente que no le da like y se suscribe. Creo que ahora mira que mira esto aquí, ¿qué es? ¡No! ¡Una chepa! ¡Hola! 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 ¡Colleja! ¡Colleja! Aquí tiene un pedazo de sauna para... No tiene sauna de 50 personas, literal. Pasamos a la siguiente sala. Y ponerte dos mujeres. Dos mujeres, el planeta con dos mujeres. Y bueno, aquí tenemos una ducha con una pantalla un poco rara que... No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡La ropa! Apaga eso, por favor. Vale, chavales, entrar en esta puerta. El mejor cuarto de la casa. ¡Hola! ¡No me lo creo, este palo! Cuidado con el colchón, mis plásticos. No me lo creo, tú. Que tiene un maldito billar. Soy campeón de billar. Aquí está la muestra. En verdad, eso es verdad. Yo sé, mi PC, tal, y... La pecera, ¿eh? No, Jopalux, no, 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 esto ya no. Aquí tenéis mi habitación, pero que la vais a ver un poquito al final, porque es la habitación más decorada de la casa hasta el momento. Tenemos la habitación del señorito Superman, Superman. No se puede pasar, bro. Tenéis que ir a mi vídeo, descripción. Ir todo el mundo a la descripción porque está el vídeo. Hay un animal dentro. No me lo creo, que tiene la jodida primera mascota de la casa. Chavales, subimos por arriba ya que aquí hay otra puerta. La puerta secreta de la casa. Yo te nombro jefe de la habitación. Bueno, acabo de dar bastante pena eso, ¿eh? Bueno, en caso, quiero presentaros mi habitación. Así que si la queréis ver, la dejaré en la descripción ya que es mi habitación. Una de las más tops. Así que la tendréis por allá. Reventar este vídeo a likes porque es que lo vamos a petar. Vale, chavales, ahora mismo hemos enseñado toda la casa y toda la penthouse va a reaccionar a mi habitación. Vais a entrar uno por uno a ver mi habitación, ¿vale? Adriovirus, por favor. Vale. 3, 2, 1. ¡Bien! 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 Para que después la gente me diga que no se. ¡Ah, todas las gafas! Todas las gafitas. Pero... Rápido, rápido. Opinión rapidísima. Pero... ¡Rusia! ¡Rusia! Opinión rápida, opinión rápida. Me del 1 al 10. Un 9. Un 9. Quédate en la cama. Siguiente. ¡Atac! ¡Que entre atac! ¡Que entre atac! ¡Atac! ¿Cuánto de opinión le das a mi habitación? Sinceramente, me gusta bastante. Buen setup. No sabía que es 300 tipos de focos, pero bueno. ¡Madre mía! Pero esto es mejor que mi cuarto. Yo tengo putísimo jacuzzi. ¡Bueno! ¡Adrido! ¡Apaga el restaurante! ¿Y aquí? Mafia rusa, cuando venga alguna chica encenderemos las velas y tendremos nueva cruz, ganada oficialmente. Siguiente integrante del Five Team. Opa. Hola. Franela, necesito opinión rapidísima de mi habitación. Da un poco de pena, pero yo creo que aquí todo el mundo ya puede coger y poner harta en la tienda del Fortnite. ¡Madre mamá! ¡El código! Nota de la habitación, Franela. Un 8 de 10. 8 de 10, pedazo maricón. Este duerme en el sótano, oye. Esta gente no sabe, no controla de lo de habitaciones. Esta gente no lo sabe. Por aquí tenemos nuestro setup donde, bueno, ya sabéis, nosotros que grabamos muchas series, grabamos mucha mierda. Aquí tenemos el ordenador, cosa que a nadie le importa. Tenemos muchos focos, muchísimos...
Vale, dale, dale. Vale, chicos, no, pero los demás no me oyen, aunque creo que sí que me están oyendo. Quiero enseñaros algo que no les voy a enseñar a ellos. Así que todo el mundo fuera de mi habitación, ya. Vale, Adrián, esto solamente lo vas a saber tú. Esto parece un espejo de plasmar, ¿no? Pero hasta el momento en el que se abre y tenemos un armamento del cajón de las bromas. Quiero que todo el mundo ponga en los comentarios qué cosas queréis que metemos en el cajón. Porque fijaros, en el cajón tenemos que si cintas de policía, tenemos confiti, tenemos sangre que es totalmente falsa, pero seguro que alguna broma cuela con esto de que a Adri le está sangrando el culo o cualquier cosa que le tienen que operar. Por aquí tenemos hasta una jodida pistola que es de baliles. Esto como le dé a una persona, a lo mejor se queda días sin pierna, la verdad. Pero días tenemos esto que es para imaginaros coger, poner arte en la habitación de Attack, por ejemplo. Tenemos máscaras de noche, que seguro que esto por la noche cuela a alguien. Y bueno, tenemos cosas que la verdad es que no me gustan mucho, pero por último, chicos, tenemos lo mejor de todo. 3 mega extintores. Que esto poca cosa no es. Ahora sí salimos fuera de mi habitación. ¡Limón! 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 Esto está acabado. Tío, qué asco de limón. ¡Ah! Y lo mejor de todo, chicos, lo que no sabéis vosotros, es lo siguiente. Tengo esclavos trabajadores y no entiendo por qué. ¡Franela! 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 ¡Franela está calvo! ¡Franela está calvo! Vale, chavales, ahí, justamente aquí arriba, están los vecinos. ¡Ey, yo en chanclas, yo en chanclas! ¡Ojo al dato! Hay 3 niños que son super fans que pronto los conoceréis. Y ahí arriba hay un pedazo de gallo que todos los días no para. Vale, chicos, aquí están las gallinas. Miradlas, mira la gallina. Vale, pero hay más. Mira cuántas vienen. Tú. Son infinitas las gallinas. Si queréis que le ponga pienso a las gallinas para que baje justamente desde aquí hacia lo más bajo de la mansión hasta donde está mi habitación, quiero en el vídeo cuántos likes. 25.000. Yo diría 30.000. 30.000. Con que esté todo el mundo suscritos, yo me apaño.